Capítulo 163. Oye, Asim, ¿y mi hermano? Ruzgar, ven, vamos a dibujar. Barán regresará pronto. Ada, te amo tanto. ¡Serdar! ¿Tío? Serdar, ¿estás bien? Tu hermano lo golpeó, Maya. Creo que está fuera de control. Tío, dime cómo estás. Serdar, ¿dónde está Ada? Con Barán. ¿Qué hacemos aquí? Ada, por favor, no le digas a nadie lo que acaba de pasar. ¿Qué sucede? ¿Barán? ¿Qué te pasó? Digan algo, por favor. ¿Qué fue lo que sucedió? Llévanos hacia el automóvil. Claro, capitán. Quizás han descubierto algo. Toma esto. ¿Entonces me van a decir qué fue lo que sucedió? ¿O los tengo que golpear ahora yo? Díselo, Ada. Se peleó con Serdar. ¿Y por qué? Serdar me fue a ver. Quería hablar conmigo. ¿Disculpa, hablar? ¡Ese imbécil! Te quiso secuestrar. ¿Secuestrar?
Quizás me obligó a ir con él, pero no me raptó. Ajá. ¿Entonces eso qué fue? ¿De dónde saliste tú? No comprendo. Ya es suficiente, Ada. Basta, Baran. ¿Por qué iba a hacer Serdar algo así? Oye, déjame de cuestionar, ¿sí? Oiga. Sí, dime. ¿Puede venir con nosotros? No he podido comunicarme con mi padre en ningún momento. Claro. De por sí es necesario hablar con él. Dame la dirección. Está bien. Siga derecho y gire a la izquierda después. ¿Han visto algo? No, capitán. Está muy fangoso aquí adentro. Se oscurece. Y ya no podemos ver bien. Está bien, salgan. Continuaremos mañana. Capitán, pero, por favor, sigan buscando. No se pueden detener. Encuentren a mi hermano. Ya lo escuchaste. Ya no pueden ver. Continuaremos mañana. Narin, tienes razón. Oscurecerá pronto. Tenemos que esperar un poco. Serdar, ¿dónde está? Está dormido. Voy a hablarle a mi papá. Es probable que ya haya prendido su celular. Baran, yo conduzco. Hola, Kasim. ¿Qué pasó? Señora, es Firat. Parece que se cayó al río. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Kasim, ¿de qué hablas? ¿De qué río? Dime, ¿de qué estás hablando? Ebru, espera. Kasim. ¿Y mi madre? Arriba. Ella no ha salido de su habitación. No quiero que se vaya a enterar. Vámonos de aquí. Melek, ve a cuidar a mi madre. Yo le ayudaré. ¿Capitán Ogus? Sí, es verdad, Ebru. No quiero que mi madre vaya a escuchar esto. Te diremos después. Vengan, vámonos ya.
¿Señora? No comeré ahora, gracias. Está bien. Escuché que aún no hay rastro de él. Lo han estado buscando. Espero que lo encuentren lo más pronto posible. Qué mala suerte ha tenido, ¿no te parece? Quizás no solo fue mala suerte. Ahora dime, ¿qué te dijo el señor Kenan? Te dije, no habló demasiado. Pero alcanzó a escuchar que Firat se había perdido. Además, cuando te fuiste, Kendall y Narin tuvieron una pelea. Creo que él es culpable. Algo parece muy extraño aquí. Oye, madre, ¿quieres que te traiga algo de comer? No. Kendall fue a visitar a su hijo Mehdi y todos la acompañaron. Así que no hay nadie en casa. Ebru no ha salido de trabajar. Mamá, ¿qué pasa? ¿Te encuentras bien? Porque no has salido de tu cuarto en todo el día. ¿Y la tía Fikriye, a dónde se fue? No lo puedo creer. Iba con su hija. Deberían seguir buscándolo. No es posible a esta hora, Varán, porque es el río. Es demasiado peligroso buscar. ¿Así como tú? Ya vas a empezar. No me hagas enojar, te lo pido, Ebru. ¿Y no es verdad? Muy bien. Tú lo quisiste. Hablemos de todo lo que has hecho. Firav te ha ayudado desde que estás aquí. ¿Por qué? Es una gran persona. Te quiso proteger. Lo han apuñalado y humillado gracias a lo que hiciste. Tú has sido una completa pesadilla. ¿De qué habla? Cállate. Tío, ya tenemos suficientes problemas. ¿Tenemos? ¡Ah! ¿Escuchaste a tu hijo? Dice que tenemos. ¿Quiénes tienen problemas? Dígame. A ver, señor Varán, diga. ¿Quiénes los tienen? ¿Ebru, tú, Ada y Maya? ¿Escuchas, Narin? Increíble. Ya deja de hablar así. Tu cama está lista. Te lo agradezco. Que tengas buena noche. ¿Y cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Estoy preocupada. Firat es una gran persona. Él me simpatiza mucho. Estaba a punto de visitar a su hija. No entiendo qué sucedió. Bueno, alguien podría vernos. Así que tengo que irme. Adiós. No sé qué esté pasando, pero hay algo bastante extraño aquí. ¿Qué sucede, hija? Mamá, estamos aquí con el señor Oguz. Muy bien. Y dime, ¿estás en su casa, Maya? Así es. Hubo un problema. Te refieres a Ada y Serdar, ¿cierto? Lo sé. Regresa a la mansión y cuida a Ruzgar, ¿está bien? Está bien, mamá. ¿Dónde estás? Estoy en casa de Firat. No le digas nada a tu abuela, ¿de acuerdo, hija? No lo haré, no te preocupes. Ya nos tenemos que ir, disculpen.
disculpen la molestia. Tengo que hablar con él. Escúchelo. Créame, es lo mejor que puede hacer. Maya, te llevaremos a tu casa, ¿de acuerdo? Se lo agradezco. Vámonos. ¿Qué está haciendo usted aquí? No sé. ¿Qué sucede? ¿Y cómo puedo saber? Aquí, aquí. ¡Vamos! No hubieras venido. Me le cago tantas cosas que no debería de hacer. Esto no es nada. Y todo lo hago mal. ¿Quieres que te atrapen o qué pasa? No. No podrán atraparme. Esto me protege. Aquí no puedes estar. Espero tener buenas noticias, Maya. Yo también. ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes que esperar aquí. Te irás cuando ya nadie esté despierto, ¿me entiendes? Está bien. Melek, ¿por qué me proteges? Eso no importa. Suéltame. Gracias. Melek, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien. Oye, Melek, ¿te han dicho algo? No. Nos enteraremos de todo por la mañana. ¿Y tú cómo entraste, Maya? Dime. Estaba abierto. Thank you.
Ven, hija. Capitán. Sí, dígame. Capitán, seguimos tus órdenes y encontramos un cuerpo en la costera. Esperamos que nos dé instrucciones. Contáctenos si es necesario. ¿En dónde? Lo encontramos en el poblado de Sequén, capitán. Voy para allá. Descúbrelo. Te quiere. ¡No! ¡No! ¡Mamá!
fue eso? Pensamos que salió del automóvil después de que se cayó al río. Decidiremos la hora de la muerte después de que le hagan la autopsia. ¿Podría llevarlo a la morgue? Tendré que verlo después de la autopsia. De acuerdo, está bien. Llévenselo. Vamos. Debemos entrar. Ya hace mucho frío aquí afuera. Hablaré con el capitán. Quizá ya sabe algo. De acuerdo. Está bien, hijo. Mamá. ¿Lo encontrarán? Dime. No lo sé. ¿Melek, sucedió algo? No. ¿Qué saben de Firat? No. Aún no sabemos nada. Está bien. Espero que hayan buenas noticias. Yo también. Ten cuidado. No dejes que se entere tu madre, ¿está bien? De acuerdo, no hay de qué preocuparse. Capitán, aquí tiene todo lo que encontramos. ¿Narín? ¿Qué hacen aquí tan temprano? No pudimos dormir. Voy a ir a la casa. Deben tener hambre. Les prepararé algo de comer. Muy bien, Emine. Gracias. Si se enteran de algo... Sí, te lo diremos de inmediato. Voy por algo para que te cubras porque hace mucho frío. Hijo, dime dónde estás. ¿Oyes, Abri?
Cerraron con candado. ¿Cómo pasaste la noche? ¿Se encuentra todo bien? Sí. No hagas ruido, por favor. Ni siquiera te muevas, porque si te llegaran a encontrar... Está bien. ¿Estás bien, en verdad? Sí. Estoy temblando. Ayer no pude venir. Te iba a traer algo, una cobija o un poco de alimento, pero tenía miedo de que me vieran. Melek, no te preocupes. Está bien, debes quedarte aquí. Y trata de no hacer ningún ruido, por favor. Sí, está bien. Promete que no le harás nada a Oslem, ¿sí? Te lo voy a prometer. ¿Y cómo sabes si lo cumpliría? No lo sé. Pero hay algo que me dice que tú no harás nada malo. Yo lo presiento. Y confío. ¿Tú confías? Sí, así es. ¿Y entonces qué? ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. ¿Y Ruzgar se ha dormido bien? Sí, mamá, no te preocupes por Ruzgar, tranquila. ¿Y ya saben algo? Supongo que aún no han empezado a buscar bien. El capitán Oguz no me contesta. Si quieres, yo te acompaño. No, quédate con Ruzgar, ¿quieres? Te lo agradecería. Está bien, madre. Si sabes algo, me avisas, por favor. Está bien, no te preocupes. ¿Podemos irnos? Está bien, vámonos. Te llevaré a la escuela. Kasim, despierta. ¿Sigues durmiendo? Kasim, se supone que estás cuidando de nosotros. Kasim. Está bien, entonces... Sigue durmiendo, lo haces muy bien. No importa, nos cuidamos solas. ¿Qué pasa? Nada. Tengo algo que decirte, amigo. Estoy enamorado de tu hermana. Y ella de mí. ¿Y por qué decidiste irte? Porque es lo mejor. No quiero seguir sufriendo por ella. Lo entiendo bien. Pero huir de tus problemas nunca los resuelve. ¿Sabes algo de Firat? No. Hablé con Ebru
No sabe nada. ¿Madre? ¿A dónde va? ¿Me permite abrir la puerta, señora? ¡Yo tengo las llaves! Dormía. No quería que se despertara. ¿Y ahora dónde irá tan temprano? No deberías hacer lo que acabas de hacer, ¿comprendes bien? Has dormido todo el día. ¿La cama de Sibel está tan cómoda o qué sucede? ¿Quién es? Dígame, ¿Pirat se cayó al río? Sí, así es. Señor, no nos metimos en un conflicto, ¿verdad? Escucha. Mientras mantengas la boca cerrada, todo estará bien. Cállate y deja de hablar sin que lo pida. Pero mi señor... Buenos días. Buen día. ¿Van a desayunar o ya comieron? Comeremos algo en el camino. No te preocupes por nosotros. Muchas gracias, Melek. Maya, espera. Prepararé algo. No se pueden ir sin comer. Pero no nos podemos retrasar. Espérenme aquí. Oslem, ¿qué haces? No hago nada. Estas cosas son para Kasim. Le llevaré algo de comer. Él tiene hambre. La señora Kadriye ni siquiera está. Todos se han ido. Están buscando a Firat. Todo es un caos aquí. Ni siquiera sé para qué estoy cocinando. Ahora sí tienes toda la razón. ¿Sabes si algo pasó entre Fikriye y la señora Kadriye o por qué ese comportamiento? Oslem, que Alá nos ayude. Oye, Melek. Oye, ya puedes irte. Yo voy a ayudarte porque Emine y Oslem están ocupadas adentro. Está bien. Me duele. Perdona. No. Puedes irte de esta forma. Entonces, ¿qué haré? ¡No! ¿Qué vamos a hacer? Escúchame. Debes ir afuera. Si no hay nadie, correré para escapar. Te vas a desvanecer, Sabri. Además, ni siquiera puedes moverte. Melek, debes decirme qué es lo que haremos.